Hola, ¿qué tal, amigos de BPI TV? Establecemos este contacto desde la ciudad de Barcelona, específicamente en el sector El Esfuerzo, etapa número 2. Este sector fue uno de los más afectados producto de las lluvias del día de ayer, según información recopilada por Protección Civil y el Sistema Integrado de Bomberos del Estado Anzoátegui. Junto a este sector, también los sectores de Tronconales, específicamente el quinto, fueron los más afectados productos de estas lluvias. Nos encontramos hasta acá en un despliegue que realizó el equipo de BPI TV para recopilar testimonios de familiares quienes denuncian y también expresan que han perdido materiales de sus viviendas producto de las inundaciones que se presentaron el día de ayer acá en el estado Anzoátegui, quien además hubo lamentablemente un fallecimiento de una joven de 22 años en la vía El Rincón, producto de la quebrada del río Curaguaro en la ciudad de Puerto La Cruz. Nosotros nos encontramos en la ciudad de Barcelona para conversar con personas y habitantes acá de este sector. ¿Me indica su nombre y apellido, por favor? Kelvin Barreto. Amigo Kelvin, cuénteme la situación que ocurrió el día de ayer. Mira, presentaron también pérdidas materiales. Una lluvia aproximadamente de 2 horas. Aproximadamente duró fuerte las lluvias. Empezaron a meterse el agua. Se metió el agua en todas las casas. Hasta el sol de hoy no hemos visto todavía ni siquiera defensa civil, nada por aquí. Como puedes ver, los paneos que puedan tirar ahorita, coño, les agradezco. Pérdida de cama, nevera, cocina, los mercaditos que podían tener la gente, los niños tuvieron que dormir en las placas. Me imagino que hay un trauma con los niños ahorita porque, como ves, aquí el tanque, aquí esto se llenó mucho más arriba de la línea roja. Hubieron pérdidas de cemento, materiales de construcción que tuvieron gente. Lo que pedimos es un apoyo, en realidad, un apoyo al sistema de gobierno, a la gente de los consejos comunales que aparentan o están haciendo un trabajo. Queremos una respuesta veraz de lo que pueda solucionarnos aquí, pues, porque normalmente ya aquí lo que vamos fue cero, aparte del problema de la gasolina, el transporte, imagínate. Muchas gracias. Vamos a ver por las cámaras de BPI TV algunas imágenes donde habitantes de acá de este sector del Esfuerzo de la ciudad de Barcelona se encuentran con algunos materiales de sus viviendas a las afueras, también producto de estas lluvias. Vamos a conversar también con otra habitante por acá del sector para recopilar otros testimonios. ¿Me comenta su nombre y apellido, por favor? Mi nombre es Carmen Rengel. Señora Carmen, ¿cómo hizo el día de ayer ante estas lluvias acá? Oye, hijo, de verdad, esto fue un desastre. Estábamos desesperados. ¿Por qué? Porque esta calle corría gente desesperada de agua que nos daba la cintura. Ahí nosotros, yo vivo aquí dentro de la gallera, que es la gallera del juego acá, eso se llenó. El agua salió de aquí, de esta calle, y se metía por este por portón derecho hacia allá, y todas las casas se llenaron para aquel lado. Bien, ¿y qué pérdidas tuvo en su hogar al menos? Bueno, yo en la mía de verdad no se metió, hasta dentro de la casa no llegó, hasta el patio, pero dentro de la casa no subió, pero para la suegra, la cuñada sí se metió el agua, para las casas de ellos sí se le metieron, pero a la mía no se metió. Bien, muchas gracias. Vamos a seguir conversando con otra habitante. Mi señora, nombre y apellido, por favor. Yo me llamo Ana Mendoza. Yo no soy la verdadera dueña de esta casa, pero que le tome gráfica para que tú veas. Esta casa es de mi hijo. Como él no se encontraba en su casa, la casa estaba cerrada y cuando abrimos perdió todo. Perdió nevera, lavadora, mira los colchones, ve todo, 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 todo. Ve cómo está la casa. Eso, la agua entraba y salía así mismo para afuera. Porque le llegó a una altura como de 2 metros. Porque ese túnel le faltó como 1 metro para llenarse, para llegar arriba. Sí, allá se le ve la marca. Entonces, sí, bueno, hasta esta hora no ha habido por aquí una defensa civil, nadie que venga para vernos a ver qué perdimos, qué no perdimos. Y no solamente yo perdí aquí, muchísimas sí, claro, personas perdieron. Bueno, que no, yo no perdí en mi casa nada, sino esta casa de mi hijo que perdió todo. Y teme todas por estas casas perdieron. Lo que pasa es que la gente no tiene fuerza para hablar, pero ellos perdieron todo. Teme que ocurra otro aguacero como ayer. Sus corotos y secándolo. Sí, tenemos. Nombre y apellido, hermano, por favor. Tenemos José Rodríguez. Amigo José, teme que haya otro aguacero como el de ayer. Sí. ¿Qué previsiones pueden tomar ustedes? Hermano, en realidad todas. En realidad una balsa, por lo menos ahorita una ayuda, balsa. Una cuestión, ¿por qué? Porque y la la colaboración de Protección Civil, que es el único método que podemos utilizar ahorita. Y no podemos lavar los pisos porque también se fue el agua. En realidad, tampoco hay agua de la tubería. Con respecto a la electricidad, también muchos sectores reportaron las fallas de electricidad. La luz no se nos fue, solamente el agua, agua de tubería. No se fue, pero sí llegó hasta los tomacorrientes y hubieron, ¿me entiendes? Dificultades cuando uno caminaba, a mí me dio corriente. De verdad que sí.
Muchas gracias. Por las cámaras de BPI TV pudimos observar entonces lo que fueron pérdidas materiales que algunos habitantes del sector El Esfuerzo, etapa número 2 de la ciudad de Barcelona. Este sector fue uno de los más afectados producto de las lluvias suscitadas el día de ayer en la zona metropolitana del estado Anzoátegui. Y con estos testimonios nosotros retornamos el contacto a la programación habitual de BPI TV, reportó José Alberto Ramírez.